Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística. Domingo, día del Señor, fiesta de la esperanza y de la vida. Hoy oramos por la resurrección de David Velázquez Cuartas, Arturo Velázquez Franco, Jaime Velázquez Cuartas, Intención, Familia Cadavid Velázquez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al venir en este día a celebrar la resurrección, el gozo, la presencia del Señor resucitado, nos ponemos en sus manos, invocamos su misericordia, pedimos su compañía amorosa. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor, que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Mírame, Señor, examíname, Señor. Sea tu mano en mí como de labrador. Mírame, Señor, examíname. Sea tu mano en mí como de labrador. Porque te amo, te amo, te amo. Y a tus pies quiero estar, oh Dios. Porque te amo, te amo, te amo. Y a tus pies quiero estar, oh Dios. Mírame, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra del Señor. Del segundo libro de los Reyes. Una vez pasó el profeta Eliseo por Sunam. Había allí una señora rica y le insistió en que se quedara a comer. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer a la casa. La señora le dijo a su marido: estoy segura
de que este hombre que viene siempre a nuestra casa es un santo, un hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama y una mesa, como con un asiento y una lámpara. Así cuando venga a la casa podrá quedarse ahí. Llegó pues un día el profeta y se fue a su cuarto de la azotea a dormir. Pero le preguntó a su criado, ¿qué podemos hacer por esta señora? Su criado le respondió, desafortunadamente no tiene hijos y su marido ya es de edad. Eliseo le dijo, llámala. El criado la llamó y ella se presentó a la puerta de su cuarto. Y Eliseo le dijo, el año entrante, por esta época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste, cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, su justicia es tu orgullo. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realza nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir murió para el pecado de una vez para siempre, y ahora vive para Dios. De igual manera ustedes, convénzanse de que están muertos para el pecado, pero viven para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor está con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enviar a sus apóstoles, le dijo Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la conservará. Cuando alguien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y el que dé de beber, aunque sea un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este 13º domingo de la liturgia, nos regala la Iglesia estos textos que desentrañan el misterio y la razón de ser de nuestra vida de fe. La vida de un cristiano se define en términos de seguimiento.
La vida de un cristiano se define en términos de orientación fundamental hacia el modelo que es Cristo. La vida de un cristiano se configura en la orientación fundamental del corazón hacia los sentimientos mismos de Cristo. Y la primera experiencia es el reconocimiento de ser habitados por la divinidad, que es lo que hoy nos ayuda a descubrir el profeta Eliseo. En la vida de cada uno de nosotros, decía Basilio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia, está o están las huellas divinas, está el paso de Dios, y dice él, y entonces cada uno está llamado a configurar esa imagen divina según las medidas y las posibilidades de la naturaleza humana. Y esto es supremamente importante porque ya nos ubica de una manera nueva ante la existencia. Cuando yo me reconozco portador del don divino, entonces hay una manera de ver la vida, hay una manera de amar la creación, hay una manera de acercarnos a los seres humanos, hay una manera de construir nuestra existencia, y esa manera va marcada justamente por el don de Dios aconteciendo en nuestra propia vida. Pero todavía no nos quedamos solamente allí, dice el Evangelio. Cuando la vida de nosotros se define en términos de seguimiento, entonces ese nuevo modo de ver cambia también la manera de relacionarnos con todos. Cambia la manera de relacionarnos con el entorno familiar. Entregamos lo mejor, amamos a todos, no esperamos absolutamente ninguna recompensa, simplemente lo hacemos como expresión de nuestro ser y de nuestra identidad. El padre es padre porque es su vocación, la madre es madre y generadora de vida porque es su vocación, y cada uno de nosotros entonces va descubriendo su puesto, y descubriéndolo entrega absolutamente lo mejor y construye aquello que nosotros llamamos comunidad. Ahí tenía razón Santa Teresita cuando dice: en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor y así lo seré todo, y mi sueño se verá hecho realidad. Cuando el corazón es todo de Dios, solo de Dios, todo para Él y en Él todo para los otros. Cambia entonces ese entorno familiar, amamos con el amor de Dios mismo a nuestros seres queridos, y evitamos entonces desilusiones, fracasos inútiles, sufrimientos inútiles, porque nuestro centro y nuestra mirada está puesta en lo esencial. Cambia el modo también de ver un camino de fe. Dice Jesús: el que no me pone al centro, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cambia un modo de ver esa imagen de Dios que nosotros hemos generado, deja de ser el mago, deja de ser el utilitarista, y vamos entonces al Dios de la historia, al Dios de la vida, al que acompaña, al que secunda, al que cuida, al que guía nuestra historia, al que sostiene, al que se traduce en luz, en bendición y en gracia. Entonces vamos erradicando todas esas falsas imágenes que de Él tenemos, y comprendemos que una verdadera experiencia de fe significa solidez humana y significa una mirada dirigida al horizonte divino, como la misma Teresita nos lo va a decir: en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad o en medio de la alegría. Y entonces ya nos implica todo esto abordar de una manera nueva nuestra propia existencia. Cuando Jesús habla de tomar la cruz, habla de modelar la vida de cada uno, ese viaje hacia el interior, evangelizar nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones, los deseos más profundos del corazón, para convertir todas las noches de la vida, todas las experiencias de oscuridad, todos los momentos de sufrimiento, todas las realidades de dolor, todas las experiencias de muerte, para convertirlo todo ello en la cruz de Él, en una mañana nueva de resurrección, en un canto a la vida, en una mirada esperanzadora, en una posibilidad de abrirnos siempre a horizontes nuevos. Y entonces, de una manera muy bella nos dice la palabra en este día: cambiamos el modo de relacionarnos con nuestro entorno, con aquellos que son nuestros seres queridos, con nosotros mismos, cambiamos el modo de ver nuestra relación con Dios, y entonces la vida, como decía San Pablo, empieza a tener la frescura de quien siente el olor a resurrección y a cielo todos los días a lo largo de su caminar.
Pues bien, mis queridos hermanos, que sea esto lo que hoy el Espíritu del Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Nos ayude a centrarnos en Él, a guardar en el corazón lo que es digno de ser guardado, a elevar nuestra mirada solamente en el horizonte de Él mismo, porque es allí donde vale la pena posarla, a abrir nuestra vida a las iniciativas divinas que se convierten en iniciativas plenamente humanas y en iniciativas plenamente fraternas, y que todo ello nos regale una mirada nueva frente a las realidades que vamos encontrando y que vamos viviendo. Amén. Los invito a que juntos en este día renovemos nuestra profesión de fe, en esa fe que cada uno profesa en el Dios de la vida. El padre Hernando tiene una expresión muy bella y él dice: por mucho que le madruguemos a Dios, siempre le llegaremos tarde. Profesar la fe es llegarle tarde para ser recibidos, ser acariciados, ser bendecidos en el don infinito de su amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y hoy aquí, en el altar del Señor, colocamos todas nuestras necesidades. Cada uno de nosotros le dice lo que necesita. Y como Santa Teresita también, sabemos que el buen Dios sabe lo que necesitamos, que Él nos comprende y entonces simplemente venimos a su corazón y descansamos. Señor, hoy queremos descansar en ti, queremos colocar en ti lo que nos agobia, lo que nos pesa, lo que la vida necesita. Bendice todos los deseos de nuestros corazones y que todo lo que hoy presentamos a ti sea agradable por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Y sigamos orando, hermanos, para que esta ofrenda de todos nosotros, unida a la de toda la iglesia, sea hoy agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, mis hermanos, está con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias en este día al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Padre bueno y misericordioso, es justo bendecirte y darte gracias, Dios fuente de la verdad y de la vida, porque nos reúnes en tu casa en este día de fiesta. Hoy nosotros, tus hijos, reunidos en la escucha de tu palabra y en la comunión de este pan único y partido, celebramos el memorial del Señor resucitado, mientras esperamos el día sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, Padre Santo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor, en esta tarde de domingo, día de bendición y de gracia, a la luz de esta palabra queremos colocar nuestra vida en tus manos. Queremos suplicarte una mirada nueva frente a nuestra existencia, sin apegos, sin nada que se enquiste en el corazón y que nos robe la alegría. Que nos ayudes todos los días a trascender tantas realidades y a trascendernos a nosotros mismos, a esperar únicamente de ti y a saber que en ti los caminos son siempre nuevos. Erradica de nuestro corazón tristezas, desengaños, sentimientos negativos, realidades que hacen la vida pesante y que no nos conducen a ninguna parte, y que en todos los momentos, en todos los lugares y en todas las experiencias, cada uno de nosotros brille con el resplandor de tu resurrección. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial David Velázquez Cuartas, Arturo Velázquez Franco, Jaime Velázquez Cuartas. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Digamos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es Padre, porque es un Padre que ama, que cuida y que bendice, hoy venimos nuevamente a su presencia y juntos le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor amado, que nos vuelves a decir que tu paz nos dejas y que tu paz nos das. No mire nuestros pecados, mira el corazón y la fe de estos tus hijos y, conforme a tu promesa, regálanos en este día los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Allí en sus hogares reciban cada uno un fraterno abrazo de paz. Padre. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es Cristo el Señor resucitado, nuestra vida, nuestra paz, nuestro todo. Felices cada uno de nosotros, invitados nuevamente a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Jesús, tu nombre me envuelve. Jesús, tu nombre me atrapa. Y aunque no te entiendo y no te comprendo, me mueves a amarte. Me siento pequeño ante tu grandeza, me siento tan débil ante tu fortaleza. Tú rompes mis reglas, rompes mis esquemas, mi lógica humana. Y a veces yo pienso que soy poca cosa y que mis miserias a ti ni te importan. Y al momento siento tu misericordia, siento tu presencia. Y a veces yo pienso que soy poca cosa y que mis miserias a ti ni te importan. Y al momento siento tu abrazo de amor. Me miras los ojos,
me dices te amo. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos fruto, que es frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y bendecido domingo para todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María, María.